Gran parte de su vida ha dedicado el periodista, cronista y escritor Juan Rincón Vanegas a contar historias, anécdotas de la música vallenata mediante crónicas. Trabajo que le ha permitido gozar del reconocimiento que hoy en día posee el jefe de prensa de la Fundación del Festival de la Leyenda Vallenata, nacido en Chimichagua, César, al punto de ser considerado como un referente en la profesión por su esencia y particularidad con la que relata sus historias. Bueno, comencé desde muy joven a escribir crónicas, que era lo que más me gustaba, y ahí me fui proyectando hasta llegar hace 17 años al Festival de la Leyenda Vallenata como jefe de prensa. Ha sido una experiencia muy constructiva, una experiencia muy llamativa que me ha dado grandes satisfacciones porque he podido conocer a los juglares, a los grandes cultores de la música vallenata y especialmente contando con el apoyo de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata para lograr este trabajo extraordinario. Juan Rincón ha escrito múltiples historias de reconocidos personajes del folclore como Nafer Durán, Rafael Escalona, Alejandro Durán, Leandro Díaz, Carlos Vives, Emiliano Zuleta, entre muchos juglares, compositores y verseadores que han perdurado en el tiempo. También ha escrito historias para Consuelo Araújo Noguera, la cacica, quien lo motivó a plasmar sus ideas debido al gran talento que le descubrió. A la mayoría de juglares he tenido oportunidad de escribirles, empezando por el maestro Alejo Durán, Nafer Durán, todos, Calixto Ochoa, todos los juglares que siempre los tuve a mano y también contando con el apoyo de Consuelo Araújo Noguera, que fue una dama extraordinaria que me dio todo su apoyo para que yo pudiera escribir crónicas sobre los juglares, sobre los compositores, los verseadores, los cantantes. Por alrededor de 17 años, el escritor se ha desempeñado como jefe de prensa en la Fundación del Festival Vallenato, la misma a la que le agradece por sus logros y crecimiento profesional, por lo que en esta versión número 56 de la Fiesta de Acordeones espera con expectación la realización de este evento.